Hola, 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 buen día, buen tiempo para todos, buena tarde, buena noche. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, que es mi amigo, mi hermano Marcelo Cosentino. Y vamos a hablar hoy de la frecuencia crística 144. Los que se van sumando y bueno, ya. En breve nos conectamos con Marcelo. Hola Martín, Hola Marcelo. ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿y tú? Muy bien, recién llegando, hace un minuto que acabo de entrar a casa, pero bien, bien, bien. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Sí, Corriendo, qué bueno, corriendo en esta gracias. Matrix. Sí. Ah, ¿Cómo bueno, me estamos, alegra mucho. Martín? Excelente. ¿Cómo sentiste la energía ayer del portal? Mira, yo siempre tengo una mirada especial al tema portales. Yo creo que tenemos que aprovechar cada una de estas bajadas de energía para aprovechar como cuando uno toma una naranja y exprime el jugo al máximo. Entonces, yo siempre hablo que las energías de los portales vienen ¿para qué? Para ayudarnos a integrar cosas. Particularmente en mi proceso personal utilizo la energía de estos portales que son más fuertes que el resto de las bajadas para favorecer al escudo de la comunidad del Grial, a este software perfecto que tuve, bueno, el honor de poder haber canalizado, que después si querés hablamos de ese tema, pero hice hincapié en esa pata de poder integrar esta frecuencia para darle más luz, porque en realidad los portales son frecuencias lumínicas. Entonces, yo creo que también hay veces como que está mucho desde lo mental, ¿no? El portal y que nos va a mover. Yo particularmente no siento ningún movimiento que me produzca un portal. No me produce ningún movimiento porque siento una estabilidad. Sí, lo que yo hago es aprovechar esta energía para traerla para mi beneficio, ¿no? Y en este caso, bueno, fue hacer un anclaje de mi escudo nuevamente, tomar esa energía para darle más potencia de luz crística. Así que yo siempre le digo eso a la gente, estemos atentos y tomemos esta etapa de portales, que hay tantos, ¿no? Para tener conciencia de que debemos aprovechar esa frecuencia de energía de luz que baja para beneficios nuestros. Entonces, bueno, intento desde ahí como un poco correrme del paradigma, ¿no? Porque he sentido mucho, no, porque los portales a mí me hacen sentir mal. Yo particularmente soy sincero, no, no, a mí no, no, no siento, a mí no me moviliza físicamente el portal. Sí lo tomo como una frecuencia de uso personal. Y es un poco lo que trato de explicar mi humilde experiencia para que otras personas lo puedan tomar. Claro, Marcelo, sí, ¿no? Y igual te estaba escuchando y a mí me está pasando algo similar, ¿no? Como que trato de sentir estos momentos así desde la neutralidad. Entonces, pues la verdad, no siento muchos cambios físicos, pero sí percibo a nivel sutil como la energía. Como tú estás explicando, ¿no? Que hay un anclaje, ¿no? Hay unas frecuencias, ¿no? Hay una actualización de esas frecuencias. Entonces, bueno, Marcelo, entonces bienvenido. Hola para Gracias. todas las personas que están llegando. Aquí, pues estamos con mi hermano Marcelo, nacido en la Argentina, quien pues hoy nos va a hablar y vamos a compartir acerca de la frecuencia del amor, la frecuencia crística 144. Y bueno, por favor, Marcelo, cuéntanos quién es Marcelo Cosentino. Un poquito así, ¿Qué, resumido, como qué, qué para las pregunta, qué personas. pregunta difícil, Martín? ¿Quién seré, no? Estamos todos, creo, ¿no? Estamos todos, para ponerle un poco de humor, estamos todos en este proceso de autoconocernos, ¿no? En este momento, lo más importante es poder ir adentro y autoconocernos. Porque vos me preguntás, ¿quién es Marcelo Cosentino? Y yo te podía hablar de un Marcelo Cosentino antes del 2008, cuando llegó mi primer llamado, y un Marcelo Cosentino posterior, que en realidad es el mismo.
Lo que pasa es que este Marcelo Cosentino empezó a estar en atenta observación y se dio cuenta que había ciertas cosas de la vida que venía viviendo normalmente que no le cerraban y que había algo que desde adentro me impulsaba a hacer, a moverme, a descubrir, a conocer. Estaba dentro de mi ADN álmico. Entonces, hasta mis 39 años tuve como una vida muy de la tercera dimensión, ¿no? Y posterior a este llamado tan fuerte que recibí de ERKS, ¿no? ERKS, Marcelo, te estamos esperando en ERKS Capilla del Monte, en este agosto, en ese agosto del 2008, fue un cambio total de mi vida, un cambio rotundo, fuerte, impactante, que fue tan fuerte, Martín, que no dudé un segundo. Y ahí empecé a accionar inmediatamente, a buscar, a investigar, a moverme, a entender que había algo fuerte que estaba pasando. Si bien mi llamado para despertar fue realmente fuerte, y hoy lo comprendo, donde mis guías dijeron, bueno, a ver, tenemos que mandarle un llamado que no dude. Entonces se mandaron un llamado fuerte, y la verdad que así fue. Y a partir de ese momento comenzó mi búsqueda, ¿no? La búsqueda de qué, de intentar entender lo que Marcelo no entendía, pero que había algo adentro de mi ser que evidentemente sí había comprensión. Y que es un poco lo que cuento yo, que creo que es lo que nos está pasando a todos, ¿no? O sea, autoconocernos, autodescubrirnos, entender más allá de lo visible, que es de lo que hoy se trata, ¿no? Es comprender aquellas cosas que no vemos con los ojos físicos, pero que lo sentimos con el alma y con el corazón. Esto creo que es el despertar de la conciencia. Y ahí comencé a transitar esta vida de personas que empezaron a manifestarse, como yo digo, mis maestros, que cada uno vino a aportar su granito de arena, a acompañarme, a iluminar este camino mío para que la experiencia que yo comenzara a vivir sea una experiencia fuerte, una experiencia que estuviera arraigada. Y bueno, y ahí comienza mi camino del despertar. Bueno, al año de comenzar este camino, recibo por sueños el libro para escribir, Detrás del espejo, la comunidad de Grial, un libro 100% canalizado, desde el nombre, desde la tapa, desde el interior. Y bueno, fue un proceso de 10 años, fue un proceso largo, pero donde mis guías me dieron libre albedrío, porque como yo siempre digo, Martín, no, yo no soy escritor, yo simplemente presté mi oído a mis guías. Y puse mis manos en un teclado y mis dedos se movieron solos en todo el proceso. Pero bueno, una vez que terminó el libro, que esto fue en diciembre del 2019, una vez terminado el libro, sí, me llegó el pedido nuevamente de mis guías. Cuando hablo de mis guías, casi siempre, la mayoría de las veces, quien se conecta y quien habla conmigo es el Maestro Jesús, donde me pidió que tenía que religar un escudo, que me iba a pasar unos elementos y que con esos elementos yo tenía que conformar un escudo. Así nace el escudo de la comunidad de Grial, ¿no? Que hoy ya me da tantas alegrías este escudo porque está girando el mundo. Es un escudo que, bueno, que tuve el honor y el pedido de mis guías de poder anclarlo en este espacio-tiempo. Lo tengo para mostrar acá, Martín, si querés lo mostramos un poquito. Este es el escudo de la comunidad de Grial. Un escudo que está conformado con distintos elementos que tienen que ver con la historia de la humanidad y con distintos grupos que conformaron la historia de la humanidad, como ser los templarios, por eso está la cruz templaria, la flor de lis, los banderines, los laureles y por supuesto en el centro el Santo Grial, con esa cerradura que nos invita a todas las almas a que cada uno de nosotros seamos la llave que encaje en esa cerradura y que seamos cada uno de nosotros responsable de nuestro despertar de la conciencia. Y ahí mi vida vuelve a tener un giro importante. Cuando el libro nace en el 2021, que surge la primera edición, vuelve otra vez a haber un giro porque la gente comienza a conectarse con el libro, comienza a sentir algo muy fuerte en el libro y comienzan a preguntarme a mí por ciertos pasajes del libro, que yo no tenía información, pero ahí otra vez aparecen mis guías y a cada pregunta que las personas que lo leían me hacían y que yo no tenía conocimiento, volvían a darme la respuesta en ese momento preciso, preservando la información para ayudarme a mí y al resto de la gente
a que tuvieran una comprensión más profunda, más fuerte, que les permitiera usarlo ya como un manual de estudio, el libro, para despertar. Cuento todo esto para que se pueda comprender lo potente de estos últimos 2 años míos, ¿no? Una potencia, Martín, yo no me esperaba que fuera así. Hoy me detengo un poquito en el camino, miro para atrás y digo, Dios mío, no puedo creer qué fabuloso y qué maravilloso todo lo que me empezó a suceder a mí y que a su vez esta experiencia que vive Marcelo Cosentino, volviendo a Marcelo y quién es Marcelo, que hoy esté impactando en muchísimas personas que van llegando y que piden ayuda y que piden que uno los pueda acompañar en este proceso del despertar, y a mí me da mucho amor, por eso soy un agradecido en este momento. Y bueno, y hoy cumpliendo la misión, la gran misión mía, la puerta de entrada fue el libro, pero mi misión es ayudar a la humanidad que pueda religarse en este puro amor crístico, en esta frecuencia 144, Martina. Ahí vamos hilvanando un poco, ¿no? Sí. No sé si me querías preguntar algo. No, te estoy escuchando, sí, está bien. De la frecuencia 144, sí, del amor. Ok. Si querés, vamos entrando en esto que es la frecuencia 144. ¿Por qué 144? Muchas veces me preguntan. ¿Por qué ese número? ¿Cómo se conforma ese número? Y sí tiene una explicación. El 144 se forma de multiplicar 12 por 12. ¿Sí? Ahí llegamos al 144. ¿Pero por qué 12? ¿De dónde viene el 12 primario? Ahí vamos a viajar a un momento importante, a un momento bisagra de la historia de la humanidad, que fue la llegada del Maestro Jesús hace un poco más de 2000 años a cumplir la misión. ¿Cuál fue la misión del Maestro Jesús? Ayudar a la humanidad a despertar en un puro amor crístico. Y por supuesto había que conformar un grupo álmico que ya venían trabajando otras encarnaciones. Porque hay diferentes grupos álmicos que van encarnando con misiones específicas. Entonces Jesús, cuando llega a ese momento tan maravilloso de su gran misión, con una preparación maravillosa desde niño, ingresando a sus 7 años en la Escuela de Misterios de Egipto, como también lo explica mi hermano y mi gran maestro Gerardo Curio, esa Escuela de Misterios de Egipto consta de 21 años de capacitación y de enseñanza. ¿Para qué? Para lograr la gran maestría. Son 3 periodos de 7 años cada uno, donde se va instruyendo a los adeptos a tomar iniciaciones cada vez más altas hasta lograr pasar estos 21 años y completar la gran maestría. Entonces, está bueno hoy poder explicar. Hay muchas cosas que nos han contado que no están contadas de manera correcta. A esta escuela de misterios no fue solamente Jesús, fue Jesús acompañado de María Magdalena, y también estaban ahí los apóstoles, preparando y capacitándose y trabajando en el despertar de la conciencia para que ese grupo álmico, esa hermandad del Grial, pudiera tener el conocimiento y la maestría tan alta para poder cumplir la misión que había sido pedida. Entonces, una vez que se conforma este grupo álmico, que tenían ya las maestrías necesarias para poder llevar a cabo la misión, ahí vamos al 12, estos 12 apóstoles, cada uno tenía subgrupos que manejaban. Ellos recibían, digamos, la información del Maestro Jesús, se trabajaba en conjunto y después cada uno iba a dar esa palabra y ese conocimiento a estos subgrupos. Cada apóstol tenía a su cargo de liderar grupos, 12 hombres y 12 mujeres. Así se va conformando el 12 por 12, llegando al 144. Por eso se habla de la frecuencia crística, formada por estos 12 apóstoles que cada vez tenían una subdivisión de 12 hombres y 12 mujeres. Así después expandimos este 144, ¿a qué número? Al 144.000, ¿sí? Que los 144.000 son estas 72.000 almas masculinas y 72.000 almas femeninas,
que cada vez que el planeta está atravesando un cambio planetario, una transformación, vienen a encarnar para cumplir también una tarea específica, ¿sí? Entonces, hoy, este momento tan especial que estamos viviendo del despertar de la conciencia, tan, tan maravilloso, un momento único, un momento, Martín, que a veces hasta nos cuesta ser conscientes que nuestras almas decidieron encarnar ahora para vivir esto, ¿no? Este momento tan, tan especial. Y por supuesto, esta hermandad del Grial, cuando hablo de hermandad del Grial, es este grupo reducido de almas del Maestro Jesús con sus apóstoles, que es un grupo de trabajo, ¿sí? Para decirlo de una manera que se entienda fácil. Este grupo también comienza a religarse nuevamente, porque es muy necesario que ellos estén juntos para poder realizar la tarea. Y cada uno de estos apóstoles también tiene subgrupos. Vuelve a repetirse lo mismo. Pero hoy ya, estos subgrupos son expansiones de la humanidad. Por eso, cuando yo muestro la comunidad de Grial, todos estos nodos de luz que estamos viendo acá, que se religan uno con otro, que están unidos, ¿sí? Son las almas que comienzan a despertar y se comienzan a iluminar en esta frecuencia 144. Entonces ya no estamos solos, estamos todos religados y protegidos por la frecuencia del escudo de la comunidad de Grial. Es importante que esto lo podamos aclarar. Hoy el despertar de la conciencia está siendo masivo, gracias a Dios. Hay un efecto muy fuerte en el planeta, y esta iluminación comienza a generar como un efecto dominó. Y aquellas personas que humildemente prestamos servicios, que salimos en un vivo, que colaboramos para ayudar a estas almas a despertar, intentamos nosotros también crecer en luz, que es importante poder subir en octavas de luz para nosotros también ir despertando conciencia, y que esa luz que estamos recibiendo la podamos, podamos abrir nuestro corazón y expandirlo hacia la humanidad. De esa manera, las almas que comienzan a religarse con nosotros, comienzan a recibir esa luz, también comienzan a despertar conciencia, y esa luz vuelve a nosotros. Entonces genera esto, esta toroide de luz que entra, que va, que viene, y nos permite a todos subir en esta escala del despertar, en luz, subir en octavas, para que el despertar sea cada día más alto, pero ya no solos, Martín. Hoy estamos juntos, hoy estamos religándonos, acompañándonos en este camino del despertar, entendiendo que el despertar, si bien es individual, tenemos a quien podemos consultarle al lado, cuando tenemos una duda, o cuando quizá un día tenemos un sentimiento que nos corre, o una tristeza, o una suprema alegría, poder tener a alguien al lado que nos pueda acompañar en el proceso. Esto es la comunidad del Grial, Martín. La frecuencia de luz crística 144 es la comunidad del Grial. Una comunidad que dio sus inicios, María Magdalena, hace 2000 años, en un barco, propiedad de José Arimatea, camino a Francia, donde ella se paró en el medio del viaje y le dijo a las personas que estaban en ese barco que daba inicio a este viaje iniciático a lo que se denominaba la Hermandad del Grial. En una primera etapa, influenciada fuertemente por la energía femenina. Y María Magdalena, gran maestra de la misma talla energética de Jesús, dijo que iban a pasar unos 600 años y que iba a venir la segunda etapa de la Hermandad del Grial, pero ya iba a estar influenciada por la energía masculina. Y quien iba a dar inicio a la Hermandad del Grial iba a ser un rey llamado Arturo. Con sus caballeros iban a anclar la energía masculina en esta Hermandad del Grial. Y aquí viene una parte muy bonita. Pero también dijo María Magdalena, mi hermana, que iban a pasar 2000 años y que un hombre iba a religar la energía masculina y la energía femenina para que esta hermandad de Grial se convirtiera en la comunidad de Grial, donde toda la humanidad iba a estar preparada para despertar y para iluminarse. Cuando yo me enteré de esto, realmente me dio mucha emoción, porque mi alma pasó por esas tres existencias. Mi alma pudo estar en la primera etapa con María Magdalena, en la segunda etapa de Arturo y en la tercera etapa, hoy quien les habla,
llevando a cabo, siendo quien doy el primer paso, pero ya no solo, siendo muchos, 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 cada día más, que nos vamos iluminando y que vamos a entendiendo que el camino del despertar es bien desde el corazón, con mucho amor crístico, honrando a esos maestros de aquella vida que hicieron mucho, que fueron muy perseguidos, y que hoy somos un montón para hacerlos. Entonces hoy te pueden callar a 10 personas, pero no importa, van a despertar 100. Y si callan a 100, van a despertar 1000. Esto ya no se para, esta frecuencia ya se ancló. Y se ancló no solamente en nosotros, que se va anclando en nuestras almas, va despertando, sino que estamos anclándonos con Gaia, con Madre Tierra, todos juntos. Es la primera vez que el planeta va a dar un salto cuántico con nosotros parados arriba. Entonces es tan importante, tan importante, tan importante poder hoy ser conscientes que el proceso de ascensión, el salto de ascensión a una nueva humanidad es con el planeta, pero con nosotros parados arriba. Es muy importante esa parte. Ser conscientes que decidimos dar el salto con el planeta y que al igual que nosotros estamos religados unos con otros, Gaia está religado con nosotros. Por eso se lo ve al planeta atrás. Vuelvo a mostrar lo mismo. Es muy gráfico esta imagen. Está Gaia iluminándose con todas las almas todos juntos y protegidos por la frecuencia de luz crística. Ese sería un poco bueno el inicio de esta charla y la presentación. Ahora, nada, Martín, contame que lo que vos quieras preguntarme y por donde quieras vamos, acá estoy. Sí, Marcelo, bueno, sí. En realidad estamos en un momento de mucha bendición, de mucha apertura, de evolución, de aceleración, ¿no?, para la humanidad. Y como tú mencionabas, ¿no?, para Gaia, ¿no?, nuestra madre, y que nosotros somos parte, digamos, de esta red, de este tejido que tú nos estabas mostrando en lo que representan esos nodos de luz, pues en realidad nosotros los seres humanos somos fractales, somos reflejos fieles, somos emanaciones de la fuente, que todo lo es. Y bueno, me gustaría preguntarte, mira que anoche tuve una conversación por WhatsApp con una amiga, y ella me decía que para ella Jesús no existió, ni María Magdalena existió. Entonces como que me parece, estuve hablando con ella, compartiendo, pues ahí por el WhatsApp. Entonces, digamos que la reflexión escuchándote también es como una confirmación para mí, es que en realidad pues Jesús y María Magdalena sí existen. Pero lo más importante es lo que ellos vienen a representar, una conciencia que es un estado, digamos, un estado del ser, un estado de amor, un estado de iluminación, que muchos otros grandes maestros y maestras lo han, en diferentes épocas de la historia, lo han enseñado, ¿no?, a través de su ejemplo, de sus enseñanzas, ¿no?, de sus prácticas. Entonces, el tema es que nosotros mismos, cada una, cada uno, nos empecemos a trabajar internamente para despertar ese maestro, ¿no?, ese ser crístico, ese ser de luz que somos. Entonces, como estamos hablando de la frecuencia del amor, 144, entonces quería preguntarte eso, ¿no? ¿Tú qué mensaje le podrías dar a las personas, por ejemplo, que han tenido, digamos, tantas, digamos, un sometimiento de creencias, ¿no?, de sistemas de creencias religiosos, y otras personas que de pronto ya están aburridas de eso y como que sienten, no, yo no quiero nada que me hable como de temas que tengan que ver con la religión? Clarísimo, clarísimo lo que expresás, Martín. A ver, hay algo que es muy importante. En este proceso del despertar de la conciencia, si realmente sentimos que queremos atravesar este camino del despertar, no lo podemos hacer si estamos desde la mente. No hay manera de poder despertar si estamos parados de la mente. Cuando yo hablo de mente, hablo del ego, ¿sí? Pero no hablo mal del ego. El ego es nuestro amigo.
Porque el ego somos nosotros mismos. El ego es conocimiento. Ahora, el cambio que tenemos que hacer, ¿sí?, es ese conocimiento que viene a través de la mente, cuando nos llega, abrazar ese conocimiento y decir a la mente, gracias, pero déjame que yo ahora lo analice y lo tamizo desde mi corazón. Cuando nosotros procesamos desde la mente, como puede pasar la atomía, lo que me estabas diciendo recién, la mente siempre nos va a generar dudas y desde la mente no vamos a conseguir respuestas. La mente siempre va a intentar generarnos dudas, generarnos temores, generarnos conflictos, preguntarnos por qué, y el por qué no arroja ninguna respuesta. Entonces, esto no es nuevo, esto es exactamente, volvemos a lo mismo, es lo mismo que enseñaba el Maestro Jesús, es sal de la mente y ve al corazón. Tenemos que dejar de ser mentales para pasar a ser sentimentales. El sentimiento de la mente es el corazón. Entonces, yo no, por supuesto que no juzgo, jamás lo haría, el pensamiento de nadie. Si ella siente que Jesús y María Magdalena no existieron, está bien, están parte de su proceso. Yo lo que humildemente le digo es, intentá sentarte en un lugar cómoda, intentá trabajar un poco con tu respiración, de manera consciente, sentí cómo el aire ingresa y cómo egresa, y lo único que te invito es a que agarres tus dos manos y las pongas en tu corazón, ¿sí? Y comenzar a respirar y a sentir cómo vas bajando frecuencia, y a medida que lo vas haciendo, que sientas como tu corazón late en tus manos. Haz ese ejercicio tantas veces sientas, te va a dar mucha tranquilidad. Y una vez que sientas que estás ahí en el corazón consciente, pregúntate por Jesús. Pregúntate por Jesús ahí, no acá. Hagan ese ejercicio. Ahí está la verdadera conexión con Él. Porque Él se conecta con nuestros corazones. Entonces, no sé cómo es la experiencia de esta amiga tuya. Quién sabe, ha tenido alguna experiencia dura o que la ha movido en su vida, que la ha corrido de foco y no se permite, quién sabe, poder investigar. Pero está muy bien que así sea. Cada uno tiene que pensar lo que siente. Por eso, Martín, el libre albedrío es así. Cada uno va a hacer lo que siente desde donde siente. Ahora, aquellas personas que tengan esa necesidad, donde sientan adentro que hay algo más, como yo contaba en mi experiencia, bueno, ahí comienza esa investigación, ¿sí? Ahí comienza esa investigación interna, ese autoconocimiento, porque sentís que se viene algo por adentro que te mueve a investigar, a decir, acá hay algo más, no, hasta acá como yo viví está todo bien, pero acá hay algo más. No me alcanza con ir de la casa al trabajo, del trabajo a mi casa, de llegar a mi casa, de limpiar mi casa, de ver una película, no, acá hay algo más. Entonces ahí nos damos cuenta que todo esto que estamos viviendo, esto que se habla de la Matrix, es un gran juego programado. Y cuando somos conscientes de que estamos viviendo en este gran juego programado, como lo ha explicado el otro día de una manera brillante mi hermano y maestro Gerardo Curio, cuando somos conscientes de que estamos dentro de un juego programado y que cada uno de nosotros en este juego venimos a aprender a ser los mejores jugadores para poder pasar en esta Matrix de la mejor manera e ir saltando de niveles, ¿no? Como en todo juego, tratar de ganar el nivel 1 y pasar al nivel 2 y al nivel 3, yo tengo que ser un gran jugador. Entonces, yo tengo el joystick ahí en la mesa, yo tengo que agarrar mi joystick y empezar a manejarlo yo, tomar yo las decisiones, ¿sí? Porque la Matrix me plantea un juego, pero si yo me monto en ese juego y yo tomo mis decisiones, ahí comienzan a aparecer las sincronías. Como por ejemplo me pasó a mí. Si a mí me mandan un llamado, Marcelo, te estamos esperando en Earth Capilla del Monte, yo quién sabe no hacía caso. Y dije, no, me lo inventé. Y estaba bien. Hubiera seguido de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, con mis hijos, con mi señora, haciendo las compras, mirando una película.
Pero yo decidí dar el paso y darme cuenta que había algo más. Tomé el control de mi joystick. Y ahora miro para atrás y dije, ok, no me vengo equivocando, ok. Hice los pasos y las jugadas que tenía que hacer, pero ya con el joystick en mi mano. Ya con el joystick en mi mano. Entonces yo los invito a todos, ustedes tomen el control del juego. ¿Sí? Es un poco como la película, la de Jim Carrey, ¿cómo no sale el nombre? Se me fue. La que vivía dentro del juego. Truman. Truman Show. Truman Show. Show. Bueno, la película Truman Show es la vida. Él estaba dentro de un juego, de una película, sin saber que era el actor protagonista. Hasta que se empezó a dar cuenta que había un montón de cosas que no le cerraban. ¿Cómo puede ser? Todas las mañanas paso y está la misma persona parada. Y me dicen lo mismo. Entonces él se dio cuenta que había algo más. Ese ejemplo es maravilloso. Y entonces empezó a, ¿qué? A hackear la Matrix. Entonces él se subía en el auto y decían, ok, ya se subió en el auto Truman. Va a llegar y te va a tener que dar el giro en la rotonda que viene. Gira, pega el giro y dobla a la derecha. Hasta que un día dijo no. Y agarró y se quedó en la rotonda dando vueltas y no salía. Y todo el mundo dice, ¿qué pasa que no gira? ¿Qué pasa? Empezó a hackear la Matrix. Manden a dos personas ahí que lo tenemos que hacer que gira a la derecha. Y cuando llegaban las dos personas, él giraba para el otro lado. Entonces, si nosotros nos permitimos darnos cuenta que tomamos el timón de mando, nos vamos a dar cuenta que comienzan a suceder otras cosas. Otras cosas distintas. Y ya no nos va a pasar lo que todos los días metódicamente nos viene pasando. A mí me pasa a diario. Pero hoy soy consciente de esto. Hoy comienzo a ser consciente de que este juego depende de cada uno. Entonces, para poder subir dimensionalmente, son los niveles del juego. Va a depender de cada uno cuánto nos iluminemos, cuánto entendamos que el juego, si lo tomamos nosotros, si estamos en atenta observación, en atentísima observación, atento a todas las señales sincrónicas que yo recibo, y además, atentos exclusivamente al discernimiento. El discernimiento nos permite ir muy finos por este camino. Discernir desde el corazón nos permite limpiar aquellas cosas que no van en el camino. Pero todo depende de mí. ¿Entendés, Martín? Todo depende de mí, no de otro. ¿Sí? Ese es el punto de ser conscientes hoy en este juego. Hoy más que nunca, ¿eh? Pero hoy más que nunca, Martín, hoy tenemos que ser hiperconscientes de que este juego lo vamos a superar cada uno de nosotros, depende de la estrategia que nosotros planteemos. Es como si yo me siento a jugar el ajedrez. Un gran ajedrecista va a hacer una jugada que va a analizar estratégicamente, pero él ya tiene 3 o 4 jugadas posteriores. El ajedrecista no analiza, muevo peón a la derecha. No, no, muevo peón a la derecha, porque las otras 3 jugadas son alfil a la izquierda, caballo y torre hacia un costado. Entonces eso me permite mover el peón. Entonces, es como cuando vamos manejando nuestro carro, nuestro auto. En realidad, una buena conducción no es mirando al que va adelante, sino mirando 1 o 2 de los que van adelante para poder estar atentos a si tengo que hacer una maniobra con mi volante. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Pero hoy tenemos todo, todo, todo dado, porque hay muchos seres que están despertando y que están dando mensajes para que la humanidad preste atención realmente con una seriedad espiritual, ¿sí? Con una adultez espiritual, y darnos cuenta que si realmente tenemos ganas de despertar, hoy lo hacemos, Martín. Hoy lo hacemos. Sin dudas. Sí, sí, sí. Totalmente. Muchas gracias, Marcelo. Una pregunta, Marcelo. Bueno, tú hiciste el llamado de ERX y ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntanos tu experiencia cuando llegaste a ERX. Ahora, como hay personas que no saben qué es ERX, Capilla del Monte,
que no son de Argentina, cuéntanos qué es Erz Capilla del Monte. Yo sí, pues yo sí sé, pero no he ido, pero por favor, cuéntanos. Sí, claro que sí. Bueno, ERKS es una sigla, ERKS, y significa Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. ERKS es una ciudad intraterrena, ¿sí? Que está debajo del Cerro Uritorco, el famoso Cerro Uritorco, y también de los Terrones, que es otro cerro muy importante, que se encuentran en la ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina. Es una ciudad etérea, no es una ciudad física. A ver, no tiene una puerta que yo abro, voy a entrar a Erz. De hecho, hay puertas, pero son puertas que no se pueden abrir si uno no está autorizado, tanto internamente uno, como sus maestros o como los seres que habitan esta ciudad. Después hay portales dimensionales que también se pueden acceder. Y de la misma manera, a ver, la puerta física no es que yo la voy a ver, no es tan sencillo ver una puerta física. De hecho, hay lugares donde uno puede hacer aperturas, pero obviamente yo voy a llegar a un lugar donde yo estimo que pueda haber una puerta, y si no tengo todas estas autorizaciones, por decir de alguna manera, y elevación de luz, no voy a poder ingresar. En Erz viven civilizaciones muy antiguas que han quedado aquí, que están en misión, ayudando al planeta, ayudando a la humanidad a despertar. Es un vórtice de luz. Y hoy Erz tiene una preponderancia muy fuerte dentro de todo lo que es nuestro planeta, porque en el año 2016 el Maestro Jesús corrió el vórtice que estaba en Jerusalén y lo colocó en Erz. Por eso se habla que hoy Argentina, Argentum, como sería su nombre, es el nuevo vórtice de luz planetaria. Se habla que desde Argentina comienza el gran despertar de la conciencia. Por eso muchos de los seres, las almas que acompañaron al Maestro Jesús en esos tiempos, hoy han encarnado en Argentina. No todos, pero muchos de estos seres hoy están encarnados aquí, están despertando conciencia, se están iluminando, están en servicio, se empiezan a reconocer uno con otro, se empiezan a encontrar, se empiezan a religar, y también esa es mi misión. Religar ese grupo, como lo hizo mi alma hace 2000 años. Otra vez mi misión es poder religar este grupo para poder trabajar en conjunto y poder iluminar a la humanidad. Eso es ERKS. Dentro de ERKS se encuentran tres grandes espejos, espejos muy grandes, que se mueven y que, de acuerdo al ángulo, que van espejándose uno con otro, ¿no? Porque están puestos así los tres, de acuerdo a los ángulos que se van espejando uno con otro. Es la información que reciben y que emiten para el planeta. Son emisores de comunicación, son como, como si fuera una antena, ¿sí? Esos espejos. Cuenta la gente que vive en Capilla del Monte que a las noches, donde hay silencio, se escuchan debajo de la tierra engranajes, cómo se mueven los espejos. Muchísima gente ha contado que se escucha debajo de la tierra movimiento de engranaje, de estos espejos, cómo se mueven. O sea que es algo maravilloso. Mucha gente lo ha escuchado. Muchísima, Martín. Eso es un poco ERKS y tiene mucho que ver con mi alma. Por eso el llamado vino de ahí. Yo no he tenido todavía la posibilidad de entrar físicamente. Es un sueño. Ojalá que algún día mi alma esté lista para poder entrar, para poder agradecer a aquellos seres que tomaron el guante de decir, bueno, vamos a mandarle un mensaje a Marcelo, que sea contundente para que arranque su misión. Nada, mi contacto es desde el corazón con ellos. Estoy siempre contactado. Siento mucho amor por Capilla del Monte. Para mí Capilla del Monte es mi pueblo álmico, es mi casa escuela. Agradezco esa vivencia, ese llamado, el haber llegado allá, el haber respirado la energía del lugar que me ha quedado acá en mi corazón. Y bueno, y saber que hoy estoy en misión gracias a ese llamado me da un profundo amor, un profundo amor. Es una ciudad que realmente amo con mucho, mucho, mucho amor. Entonces, bueno, para que se entienda un poco qué es ERKS, hay muchos vórtices planetarios como Agartha, Shambhala, Egipto es un vórtice planetario. Bueno, hay muchos, las pirámides de distintos lugares, las pirámides de América, ¿no? Todas son vórtices y todas están conectados de manera etérea, donde también, como acá pasa, ¿no? Esto, de esta unión, así también se unen los vórtices energéticos
para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, hoy quienes estamos aquí en Argentina muchas veces me lo preguntan, ¿por qué Marcelo encarnaron tantas almas aquí en este momento tan especial, almas que han estado en ciertos momentos? Bueno, porque es un plan álmico y porque cada uno de los países tiene una misión. La de Argentina es dar inicio a este despertar muy fuerte y ser un faro de luz para que el resto de la humanidad comience a despertar. Pero después cada país tiene su misión. O sea, esto no es solamente, no depende de Argentina, todos. Es lo mismo como todas las personas, todos tenemos una misión. Más grandes, más chicas, todas son misiones. No importa cuán chica o cuán grande. Las misiones se tienen que cumplir. ¿Sí? Entonces, Argentina cumple esta misión. Faro de luz del mundo del despertar. Después cada uno de los planetas van a replicar esta luz y vamos a comenzar, y ya esto está sucediendo, de hecho estamos en el proceso de empezar a unificarnos, de religarnos, entender que ya basta de límites entre países. Tenemos que hacer lo que nos pedía el Maestro Jesús, que es religarnos, unirnos, tomarnos de la mano, ¿sí? Eso es el religar. El religar es respetar al otro, el pensamiento, pero respetarlo con amor, no entendiendo de que si yo pienso en blanco y Martín piensa en negro, Martín es mi enemigo y lo tengo que odiar. No, si yo pienso en blanco es porque tuve una vivencia que me llevó a pensar en blanco. Y si Martín piensa en negro, tuvo una vivencia que lo llevó a pensar en negro. ¿Por qué no me permito escucharlo a Martín? A ver, ¿por qué Martín piensa que es negro? ¿Quién sabe Martín no está errado? ¿Y quién sabe está errado Marcelo? ¿O quién sabe Martín está errado? ¿Y quién sabe la respuesta está en Marcelo? Pero miren qué lindo que nos podamos escuchar. Porque la experiencia del otro impacta en mí, somos espejos uno del otro. Entonces, es momento de escuchar al otro, no desprestigiarlo y entender que si el otro piensa distinto en mí, es un tonto o no comprende. No, no. El otro lo tengo que abrazar, es mi hermano. Somos iguales. Las almas son idénticas, Martín. Somos todas iguales las almas. Entonces, es tan importante entender eso. Las almas son particulares. ¿Por qué se dice que cada alma es particular? Porque somos una partícula del todo. Cada alma es una gota de un océano. Y la sumatoria de todas las gotas que forman el océano. Entonces, respetémonos. No odiemos, amemos al otro, aunque piense distinto. No sabemos la historia del otro. Quién sabe el otro está pasando por un proceso. Y quién sabe el otro, seguramente el otro va a ser un gran maestro para mí. Que va a iluminar mis zonas oscuras viendo el reflejo en él. Entonces, yo pido eso a la humanidad. Basta de rencores, basta de odios, basta de desprestigiar al otro, basta de maltratar al otro. Empecemos a mirar con los ojos del corazón, como el Maestro Jesús lo hacía. Empecemos a mirar al otro con los ojos del corazón. No empecemos a mirar porque el otro tuvo una mirada distinta de algo, lo tengo que defenestrar y lo tengo que denigrar y me tengo que burlar. Son sentimientos que ya tienen que quedar en el pasado. El único sentimiento hoy que tiene que albergar en nuestro corazón es el amor. Es el único sentimiento que el Maestro Jesús y María Magdalena nos dejó, el amor. La frecuencia del amor, la frecuencia 144, y volvemos al inicio, la frecuencia 144 del amor es la frecuencia pura. Imagínese sí, si Marcelo, Jesús... Sí, decime, sí, sí. Pero termina lo que querías decir. Y esto te solo. Pregunto. Imagínese si Jesús hubiera odiado a las personas que le hacían daño. Tenía muchas personas para odiar. Y esas personas, a él le decía a esas personas, te amo con mi corazón. Entonces, si él pudo amar a quienes lo lastimaron, ¿quiénes somos nosotros para no amar a los que, quién sabe, no piensan igual que nosotros? Esa era mi reflexión, Martín. Gracias, gracias, Marcelo. No, la pregunta es la relación entre la frecuencia 144 y nuestro ADN. Nuestro ADN galáctico, pues la plantilla del ADN humano. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? En realidad, a ver, esta frecuencia 144, Martín, existió siempre.
Pero en este momento que está siendo tan fuerte el despertar, nuestro ADN álmico, el que tenemos cada uno, al despertar, lo que activa es esta frecuencia luz, que estaba dentro nuestro, no es que se integra, está dentro nuestro, pero estaba dormida, estaba apagada, estaba vedada. Cuando uno comienza a iluminar esas zonas oscuras y a despertar y a empezar a subir en octavas de luz, esa frecuencia 144 se expande por todo nuestro ser. Y ahí comienza a haber cambios desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Doy un ejemplo. Y yo analizo mi proceso, mi autoconocimiento, mi proceso del despertar. Y me traslado hace un año atrás, un año y medio atrás, y voy a mi primer vivo que hice. Era un Marcelo distinto que hablaba al Marcelo de hoy. ¿Y por qué es un Marcelo distinto? Es un Marcelo distinto porque es un Marcelo que comenzó a trabajar profundamente en el despertar. Y esa frecuencia 144, esa frecuencia de luz, ¿qué comienza a hacer? Comienza a hacer cambios de adentro hacia afuera. Entonces, uno de los cambios que comenzaron a producirse fue en mi oratoria. Mi oratoria, al tener la responsabilidad de ayudar a la humanidad a despertar, mi oratoria se tiene que ir perfeccionando con cada una de las palabras que yo diga. Cada una de las palabras que yo proceso y que digo salen de mi corazón. Y el tono de la voz también fue modificado con esa frecuencia de luz 144 para que el resto de las personas cuando la reciban, ¿qué tiene que pasarles? No ir acá a la mente. Mi frecuencia de mi hablar tiene que ir al corazón, directo. Por eso hay muchas personas que me dicen, ay Marcelo, yo te escucho hablar y me da ganas de llorar, me da emoción. Yo digo, está bien que así pase, porque evidentemente estás yendo al corazón y la estás recibiendo en tu corazón, te estás ayudando a despertar, porque te das cuenta que el contenido que yo humildemente estoy brindando, que estoy contando, no tiene un filtro, es un contenido de amor, de luz. Es lo mismo que escuchar una canción que nos dé emoción, mirar un cuadro, ver una película, leer un libro, abrazar un árbol, abrazarnos entre nosotros, pasar un niño y hacerle un mimo, una caricia, decir una palabra linda, es todo frecuencia de amor. Entonces cada uno va a ir con esa frecuencia que más cómodo se siente. Entonces, en el proceso del ADN álmico, como vos me preguntabas, del despertar de la conciencia se activa el 144. Y el escudo de la comunidad de Grial, yo tengo una meditación, aquellas personas que están aquí, que después la quieran la meditación, yo les paso el link directo. Es una meditación que nos permite anclar el escudo en nuestro corazón y sellarlo con una luz blanca, muy pura crística, para al tener el anclaje del escudo en nuestro corazón, tengamos las tres propiedades que tienen el escudo. Estas propiedades son protección, sanación e invisibilidad. Cuando nosotros logramos tener el anclaje del escudo en nuestros corazones, logramos tener estas tres propiedades activas, ¿para qué? Para estar protegidos, para estar sanos y para estar invisibles en los momentos que necesitemos pasar desapercibidos. Solamente una vez que hacemos esta meditación, lo que tenemos que decir todos los días es cuando me levanto, ponemos así las manos en el corazón y decimos, activo en mi corazón el escudo de la comunidad del Grial. ¿Para qué tenemos que hacer esta activación diaria? Y volvemos a los portales, a tu primera pregunta. Todos los días bajan frecuencias energéticas. Frecuencias más fuertes en un portal o frecuencias un poco menos fuertes el día que no tenemos un portal. Entonces, al decir activo mi corazón, el escudo de la comunidad de Grial, vamos a hacer que esa frecuencia de luz que baje actualice el software que es el escudo y tengamos todo el día, todos los días actualizada esa frecuencia crística. ¿Sí? El escudo que se ancló hace un año no es el mismo escudo hoy. Ha crecido tanto en luz que nos permite a aquellas personas que lo tenemos anclado tener cada día más este don dentro nuestro. Y sobre todo al tener el escudo anclado acá en el corazón, lo que hace es que enciende la llama trina, Martín. Y encender la llama trina nos permite una expansión de nuestro ser
de una manera maravillosa. ¿Sí? Esto es el ADN crístico, el 144, hoy despertando nuestras almas. Qué bonito, qué lindo, Marcelo. Gracias. Y qué importante es recordar, recordar, y bueno, tú estás aquí compartiéndonos esta información que viene también de, pues, del amor, del corazón, y que nos ayuda a recordar nuestra misión aquí en la Tierra, ¿no? La misión de cada uno, que realmente todos tenemos la capacidad, todos tenemos dones, todos tenemos virtudes también, cualidades que son del alma, del ser, y que cuando conectamos y nos hacemos conscientes de todas estas frecuencias, ¿no? De la llama trina, de nuestro ADN divino, entonces ahí se empiezan a despertar los dones y empezamos a darnos cuenta realmente que vinimos a algo mucho más, más profundo y más trascendental que pues llevar una vida en modo inconsciente. Entonces yo personalmente, Marcelo, quería comentarte, yo ya te lo había manifestado, pero aprovecho acá en el vivo, por algún amigo en común, otro divulgador, otro hermano trabajador de la luz, te empecé a seguir y te escuché y me conecté de una, ¿sí? Automáticamente. Y bueno, siento mucha afinidad con muchas cosas de lo que dices y bueno, te agradezco también pues por haber aceptado la invitación y tengo en mis planes ir pronto a Argentina, Argentum, en Nuevo Egipto. Y allá nos veremos. Obviamente. ¿Tú estás en Buenos Aires o estás o en Córdoba? Estoy en Buenos Aires, sí, estoy en Capital Federal, vivo en Buenos Aires, sí, claro que sí. Sí, así que sería un honor que nos podamos encontrar y darnos un abrazo en persona, Martín, claro que sí. Claro, y también bienvenido acá a Colombia. Ojalá, mira, si hay algo que me encantaría en algún momento de este camino es poder calzarme las sandalias del Maestro Jesús y salir a caminar, ¿no? Y recorrer y encontrarme con muchas almas hermanas que empezaron a aparecer en estos año y medio de misión y que tengo invitaciones, la verdad que tengo tantas invitaciones en todo el mundo, tantas, venite Marcelo y armamos una charla, venite y armamos una conferencia y yo sería feliz de la vida, pero bueno, todo va a llegar en el momento justo, ni un minuto antes, ni un minuto después. Me gustaría poder también recorrer un montón de lugares para poder presentar el libro, si bien el libro se encuentra a través de Amazon, está en todo el mundo. Tengo acá la tapa para mostrarlo para aquellas personas que no conocen el libro. Este es Detrás del Espejo, la Comunidad Grial. Una hermosa tapa de un cuadro de mi querido amigo Sergio Menossi. Los invito al que le guste este tipo de obras. Sergio tiene muchos cuadros muy potentes. Su Instagram es Pintor Gris. Vayan a ver los cuadros de Sergio porque son maravillosos. Él también canaliza. Y bueno, este es Detrás del Espejo. Es un libro que vino para ayudar a la humanidad a despertar. Así que Martín, si venís acá a Buenos Aires, obviamente nos vamos a encontrar, vamos a tener una charla y sería un honor recibirte acá en Argentina, claro que sí, con mucho honor. Y aprovechar a aquellas personas que están acá, que quieran contarme, que tengan ganas de contarme una experiencia, que tengan alguna duda, que quieran preguntarme por el libro, que quieran preguntarme por los seminarios que yo dicto, que me escriban directamente a mi Instagram. Los invito a que me escriban. Yo siempre estoy en misión, siempre. Yo contesto todos los mensajes, soy yo el que los contesto. Para mí es un honor poder compartir experiencias con la gente porque de esto se trata el ADN de la comunidad de Grial, ¿no? Poder escucharnos entre todos y humildemente poder guiar con la experiencia de uno las experiencias de los demás. Así que aquellas personas que tengan ganas o tener la meditación que les conté o que quieren que les envíe la imagen del escudo de la comunidad Grial, el libro, los cursos, lo que necesiten, yo estoy en misión. No es molestia para mí, al contrario. Cada persona que me escribe, yo
Yo le dedico con todo mi amor mi tiempo para poder leerlos y darles una respuesta, siempre desde mi corazón, Martín. Eso también es parte de la tarea que tenemos que hacer. Claro, Marcelo, total. Marcelo, por acá hay una pregunta para ti. Alguien está preguntando que por qué los animales están girando en círculo. No tengo respuesta a eso. Estoy muy sorprendido porque vi que las ovejas empezaron, creo que en la zona de Japón, y ayer creo que leí también, si mal no leí, creo que en la zona de Gran Bretaña, Reino Unido, por ahí, también comenzaron las ovejas a girar. Creo que en Japón llevan ya 18 días girando en círculo. La verdad que es súper extraño. No tengo respuesta de eso. No he recibido ningún mensaje. Sí siento que nos están dando un mensaje. Los animales nos están dando, es lo que yo siento, Marcelo, nos están dando un mensaje que lo tenemos que descifrar. Hay algo que están haciendo ellos y que tenemos que tomar conciencia de para qué están realizando este giro de 18 días, 19 días que llevan. Es muy extraño. Me sorprendió mucho cuando lo vi. Mirá, yo en mi segundo viaje a Capilla del Monte, ahora recordé esto, Capilla del Monte tiene una plaza central, ¿no? Como todos los pueblos que hay una plaza central. Y me acuerdo el día que había llegado, estábamos ahí en la plaza y también pasó algo extraño que me estaban contando. Esto ya hace varios años que pasó. Hay un gran árbol y ¿sabés lo que pasaba, Martín? De repente de adentro de ese árbol salían cientos y cientos de pájaros. Los pájaros salían, hacían un giro y todos se volvían a meter adentro del árbol. Y volvían a salir, hacían un giro y se volvían a meter adentro del árbol. Esto pasó en el año 2009. 2009. Y yo me acerqué a preguntarles a la gente ahí y me dicen, no sabemos qué pasa. Hace varios días que los pájaros están haciendo esto en este árbol. Nunca había sucedido. Y, no, y nunca pude encontrar una respuesta, Martín, pero entiendo que tiene que ver con algo de la naturaleza. Yo creo que cuando suceden estos patrones que salen fuera de lo normal, hay un mensaje. Hay un mensaje. Hay un mensaje que nos brindan los animales y que nosotros tenemos que intentar descifrarlo. No tengo respuesta hoy, pero si yo llego a tener una respuesta o logro hablar con alguien, voy a grabar algún vivo, en alguna historia para poder compartirlo, porque ya me han preguntado por esto, pero hasta ahora no, yo particularmente no he recibido una respuesta. Yo entiendo que hay un mensaje que, bueno, invito acá a todos los amigos que estamos para ver si alguno puede de alguna manera tener una respuesta y que nos las comparta, porque evidentemente hay una señal ahí. Yo creo que hay una gran señal, Martín. Gracias. Gracias, Marcelo. Aquí Santiago dice, maravilloso, atenta observación de nuestro medio ambiente. Bueno, Santi, aquí Claudia. un amigo Santi, le Claudia. mando un abrazo. Claudia dice que saludos desde Medellín, Colombia. Y bueno, Gracias, en ese Claudia. momento, por favor, si alguien tiene una pregunta para Marcelo, la pueden escribir. Ya estamos como en la parte final del en vivo, y agradeciendo pues a todas las personas que han estado aquí presentes, escuchando a Marcelo. Y bueno, este en vivo va a quedar colgado, entonces, para los que lo vean en diferido luego, entonces, Sí, muchísimas ahí gracias. ponen el link, porfa, Sofía, si te referís al link de la meditación, directamente después escribime por privado, yo te lo paso, si es ese link, o si no, pues yo vuelvo a decir, me escriben, yo no tengo ningún problema, me escriben por lo que necesiten y yo les envío la información, ¿sí? Inclusive los seminarios, ya llevamos hechos 9 seminarios, todos se desprendieron del libro, cuento esto que es muy bonito. Una mañana yo estaba en la oficina trabajando, ya había nacido el libro y el Maestro Jesús me pide que agarre una hoja y un lápiz que me quería dictar una información. Y una vez que, bueno, que vuelvo y que leo, él había generado un programa, un temario, cada tema con un aspecto diferente del libro para trabajar y me dijo que, bueno, que me pedía que este año yo dictara seminarios, hasta me puso a la persona con quien tenía que hacerlos, que es mi querida amiga Josefina Calabró. Y bueno, ya llevamos 9 seminarios hechos, cada uno abordando una temática diferente del libro. Te aseguro, Martín, que son tan altos los seminarios. Están todos disponibles para quienes los quieran adquirir, son súper accesibles, súper accesibles.
es un pequeño intercambio nada más, pero les aseguro que hay tanta información para trabajar interiormente. Las cosas tan maravillosas que suceden en los seminarios, Martín. El sábado pasado dictamos el número 9, que fue causalmente el seminario se llamó ERX, así que fue un seminario muy potente. Y bueno, y ahora dictamos el último del año, en 17 de diciembre, que va a ser nada más y nada menos, vamos a hablar de uno de mis maestros, que es mi amado padre Mario Pantaleo, un cuora italiano que estuvo aquí en Argentina, por quienes no lo conocen, y que era un gran sanador, sanaba a través del Maestro Jesús, y ha dejado un legado aquí en Argentina. Y bueno, hoy es uno de mis maestros, uno de mis guías, y quiero rendir un homenaje en el último seminario del año. Así que están todos invitados para aquellos los que quieran participar en este seminario, ya están abiertas las inscripciones. Los invito a todos a poder cerrar el año conociendo a este querido ser que ha dejado un legado maravilloso aquí en Argentina y en el mundo, porque ahora están intentando beatificarlo para convertirlo en un ser elevado. Igualmente ya lo es, no necesita una beatificación humana porque el Padre Mario ya es un gran ser que se encuentra como un maestro ascendido al lado de los demás. Así que para mí va a ser un honor dedicarle el último seminario del año a uno de mis grandes guías. Así que bueno, abierto para los que quieran conectarse conmigo, con todo mi amor aquí estoy. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos en contacto, seguiremos compartiendo y bueno, de nuevo a todas las personas que han estado aquí acompañándonos, gracias. Creo que no veo más preguntas. Ok, bueno, quién sabe, respondimos todo. Pero sí, unas palabras de despedida, Marcelo, o una meditación corta de unos 3 minutos, tal vez. Simplemente, como lo sientas. Mira, yo quiero expresarle lo que particularmente siento siempre que el Maestro Jesús dijo y dice, que es vayan a sus corazones. Es el único lugar donde vamos a despertar realmente. En la frecuencia de cada uno de nuestros corazones, al conectar con nuestros corazones, vamos a nuestra tierra interna, a nuestra propia ciudad intraterrena, a nuestra cueva. Desde ahí vamos a despertar. ¿Sí? Amémonos fuertemente, pero que el amar no sea una palabra hueca. Amar desde el corazón es un amor profundo que trasciende lo humano. Entonces aprendamos a ir al corazón. Aprendamos a ir al corazón a amarnos, a ver a quién tenemos al lado para tenderle nuestra mano y ayudarlos en el camino del despertar, acompañarnos. Ya no estamos más solos. Estamos viviendo este proceso único del despertar de la conciencia. Y lo único que tenemos que hacer es brillar en luz y en amor. Simplemente eso. No necesitamos otra cosa más que brillar en luz y en amor. Es la única frecuencia, es la frecuencia válida. Es la frecuencia válida. Si del otro lado recibimos un ataque, nosotros devolvamos con amor. Contra eso nada, nada, nada puede contra nosotros. Es la única energía válida para la humanidad. Y los abrazo. Vuelvo a decirles, estoy en misión, cuenten conmigo. E invitarlos a aquellas personas que están aquí en Argentina, porque voy a hacer el sábado una charla presencial acá en Buenos Aires. Una charla gratuita, también los que estén acá, que me estén escuchando, que no sepan de esta charla y tengan ganas de venir, también me escriben y yo les doy el link para que se puedan escribir y participar de esta charla el próximo sábado. Y con los que estemos, sí darnos un abrazo en persona, que no hay nada más lindo que darnos un abrazo. Y agradecerte a vos, Martín, por tu invitación, agradecerte con todo mi corazón y a cada una de las personas que han estado aquí, abrazarlas con mi luz, con mi alma, a las almas de ustedes y decirle gracias. Gracias y acá estamos todos en este camino del despertar. Muchas gracias, Martín. Bueno, Marcelo, a ti muchas gracias por resonar, por haber aceptado esta invitación, por tus palabras, por tu sabiduría, por tu luz, que nos ayuda pues a despertar también. Y entre todos pues vamos formando este tejido amoroso, ¿no? Y esta también esta comunidad del Grial que
Lo que entiendo no es una comunidad de papel o de títulos o de estatutos, sino es una comunidad de conectar los corazones y elevar la conciencia y conectarnos como familia con ese servicio amoroso, compasivo, que nos ocupamos de cuidarnos entre todos, de proteger la tierra, de esparcir las semillas del amor. Gracias. Exactamente. Gracias a vos. Que tengan una linda tarde y una linda noche. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao.